Para entrar en la segunda parte, queridos amigos, lo vamos a hacer a través de un puente. Y este puente es un puente de observación antropológica. Y una vez más quiero recordar que se debe partir de la antropología para llegar al cristianismo. Si no, no se llega nunca. Justamente por haber empezado al revés, tantas teologías se han demostrado estériles o a veces engañosas de la búsqueda del hombre. El hombre es el punto de partida siempre, y esto se demuestra justamente en Jesucristo, como veremos en los cursos que siguen y hoy mismo en esta segunda parte. El puente es el puente que se tiende desde lo que se tiene a lo que no se tiene, lo que se enseña a lo que no se enseña, de lo visible a lo invisible. Pero para atenderlo necesitamos el material, y el material es el siguiente. Además de que el hombre está tejido por dentro de la tela de los dioses, es decir, lo que hace que la tierra sea tierra es el cielo, ¿vale? Esto ya está dicho, porque hay que darle vueltas y queda más claro. Es decir, que el tejido de la tierra es el tejido del cielo, como el tejido de lo profano es el sentido, el tejido de lo sacro, como el tejido del hombre es el tejido de Dios. Es decir, no hay más que una realidad, como enseñaba la escolástica, una realidad de ser, y el ser es uno y único, uno y único. No hay dos seres, sino seríamos dualistas. Y este ser es Dios, y todo aquello que tiene ser participa de este ser, es decir, tiene tela, cañamazo del mismo ser. Esto por una parte. Si el hombre, pues, del cual partimos, es una invitación con su visibilidad a caminar hacia lo invisible, todo el camino y esfuerzo que el hombre ha hecho durante siglos por caminar de la tierra al cielo, que hemos estudiado, por transportar las piedras de lo profano a lo sacro, o mejor dicho, por descubrir que las piedras profanas son sacras, todo este esfuerzo ha quedado almacenado en la humanidad. Esto se llama el inconsciente colectivo de Jung. El inconsciente colectivo, que es aquella bodega, la ínfima, la más baja bodega que sostiene el ser del hombre, en esta bodega se almacena todo aquello que el hombre, en su caminar desde el primer día de la humanidad, ha ido sufriendo y gozando, proyectando, logrando o no logrando en su interior. De forma que el tejido divino de que estamos hechos, además se va enriqueciendo con toda la experiencia humana. De tal manera que lo que hace que el hombre sea de un siglo determinado es que sea hijo de más o menos abuelos, está claro. ¿Qué es lo que nos distingue a nosotros de los griegos? Pues que entre los griegos y nosotros hay unos abuelos que los griegos no tienen. ¿Y qué es lo que distingue a los griegos de los paleolíticos? Pues que entre paleolíticos y los griegos hay una línea de abuelos que los paleolíticos no tenían, está claro. Entonces, ¿por qué somos diferentes? Porque esta línea de abuelos, al morirse, almacena en nosotros todos sus logros. Esto queda dentro de nosotros. Somos hijos de todos los abuelos. Y por esto todo aquello que mis abuelos, que son los tuyos por allá lejos, han soñado y han sufrido, ha quedado almacenado dentro de nosotros, y de alguna forma tenemos acceso a estas profundidades de nosotros mismos almacenadas por los siglos de la humanidad. Y por esto, cuando evocamos siglos de la humanidad pasada, las montañas del ser por dentro se llenan de ecos, resuena dentro. Y no puedes hablar de Abraham, hablar bien, se entiende, sin que por dentro se levanten recuerdos. No puedes hablar de tu infancia o de la infancia de la humanidad sin que por dentro vuelvan a volar los primeros pájaros de los días de la humanidad. No es posible, porque el hombre, además de estar tejido de lo que se le da desde la otra parte, que es la nuestra, está además tejido de todas las experiencias humanas. San Pablo dice, in quos fines seculorum devenerunt, en nosotros han desembocado los cables y los cabos de toda la humanidad, es decir, los cabos terminales de las cuerdas de la humanidad terminan en nosotros, los ríos desembocan en mí, yo soy heredero y responsable de la rica herencia de todos mis abuelos y de mis padres. Y esto, todo esto que estoy diciendo, esta riqueza que constituye el inconsciente colectivo, lo constituye de una manera que se llama simbólica. Si yo pudiera viajar a mis bodegas, a las que llevo dentro, y si al viajar tuviera la llave para abrir las puertas de estas bodegas,
yo podría vivir en mí, sin salir de mí, toda la historia humana. El ser del ser, la ontogénesis, es la filogénesis, la historia del filum, de toda la fila humana, de todo el género humano. Y esto podría darse, posiblemente sí que se dará un día. Con que yo tenga una escalerita feliz o una cuerda de nudos y me pueda descolgar hasta lo hondo de mí y abrir las puertas donde están almacenadas todas las experiencias humanas, yo podré vivir estas experiencias. Y me trasladaré a mis abuelos del siglo IV, tan tranquilamente que están aquí dentro, con su experiencia. Pero esto no se hará nunca por vía racional, nunca. La razón es la que nos lleva al contacto con las cosas y luego las compone o las interpreta, como hace la computadora misma. La vía de acceso a estas profundidades se llama el sentimiento. Toda la experiencia humana que está almacenada en mí, está almacenada de forma que contacta con el sentimiento. Es justamente de ahí, perdonen que estoy repitiendo una lección de antropología, pero es que ahora me va de maravilla por lo que voy a decir. Todo lo que está dentro de mí, digo que son las vidas de mis abuelos, vidas vivas, viviendo, moviéndose dentro de mí, hacia mí. Mis abuelos caminaban hacia mí, no lo sabían, pero caminaban. Yo sí sé dónde caminaba, porque estoy aquí. Lo que yo no sé es yo dónde, hacia dónde camino. Pero que mis abuelos caminaban hacia mí, que están dentro, desembocados en mí, es cierto. Toda esta experiencia está dentro de mí, tejida con el mismo tejido que se llama el tejido de los símbolos. Claro, y el símbolo no es captable por la razón, que capta lo directo y lo compone, sino a través del sentimiento que penetra. Para poner unos ejemplos que ponía Jung, estos símbolos Jung los llama los arquetipos. Estos arquetipos son los que nos hacen pensar y sentir de la forma que pensamos y sentimos. Nuestros abuelos tejieron para nosotros unas formas de enlaces por ahí dentro, y ahora nosotros sentimos y gozamos gracias a lo que ellos tejieron. Este tejido es simbólico, arquetípico. Los arquetipos son alcanzables y funcionan, para poner ejemplos, de la siguiente manera. Preguntamos, ¿qué está pasando con la telepatía? Claro, como hablo de sentimientos, está claro que los sentimientos no son asequibles por la parte femenina que tenemos todos. Y por tanto, para las mujeres, que la tienen más desarrollada, más fácil es entenderlo. Está lleno el mundo de madres que tienen el hijo en la otra parte del mundo y dicen, sentí de golpe que algo le pasaba a mi hijo. Estaba segura, y no se equivocan. ¿Qué pasa con la telepatía? Pues sencillamente, esto es acceso a las profundidades, es simbólica. Por la razón te dirá la gente, pero es tonto, ¿qué sabes tú? Si está en el Japón tu hijo, ¿cómo te va a comunicar tu hijo del Japón? Esto es razón. Pero de hecho ha comunicado, es decir, el sentimiento del hijo y el tuyo sintonizan como la radio, están en el mismo espacio y en el mismo tiempo. ¿Qué pasa con la simpatía? ¿Por qué las simpatías nos arrastran y las antipatías nos anulan? Te vas a una reunión y dices, aquella persona me resulta antipática, al salir voy a hablar con ella. ¿Por qué? Si a lo mejor es un dragón. Aquella es antipática, no me gusta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el tejido simbólico conecta. ¿Qué pasa con la profecía? ¿Qué son los profetas? Los profetas, pues conectan con el tejido, a través del tejido simbólico, con el futuro. El futuro no está hecho, pero se hará. Vendrá un día en que tal cosa será realidad. Si yo puedo captar la realidad, que será antes de que sea, esto se hace por el sentimiento. ¿Qué pasa con la intuición? Intuyo que, y si cultivas la intuición, no te equivocas tantas veces, ¿no? Lo que pasa es que la intuición, como los sentimientos, están por debajo de la razón, que ha sido elevada a diosa por la Revolución Francesa, y contaminada por ella. Y tú tienes un sentimiento y dices, siento que, pero luego dices, ¡qué tontería! La razón interviene y te lo aplasta. Entonces te equivocas. Y todos decimos, no, pero yo tuve un sentimiento que me engañó. Claro, porque intervino la razón y te engañó. Los sentimientos que trabajan por los arquetipos, por lo simbólico, por el sentimiento que tiene acceso a ellos, saben estas realidades. Y si la humanidad, supongo que lo hará, se metiera por estos términos, por estos mundos, en donde se mueven los símbolos y en donde los sentimientos funcionan,
si en vez de fiarnos tanto de la razón, que ya está en descrédito y en ocaso, empezáramos a viajar por el mundo de los sentimientos, el hombre crecería por dimensiones que desconocemos. Por dimensiones que desconocemos. Los sentimientos guían, y es curioso, los mejores saltos de la humanidad, que son siempre cuánticos, evidentemente. Por ejemplo, cuando tú en la vida decides qué vas a hacer, lo decides por la razón, la mayoría se lo creen, los que piensan bien saben que no es por la razón. Algo te tira y se te aprietan y te preguntan, pero ¿y por qué quieres ser arquitecto? Pero si tu familia, al fin el niño acosado no sabrá decir nada, no hay razón, y dirá, me tira de dentro, ha conectado con el símbolo. Se puede equivocar porque digo que este mundo, dominado por la razón hace 3 siglos, no lo tenemos conocido suficientemente. Se enamora un muchacho de hoy, ya le puede su madre decir, no te conviene la niña, pero es que encima es fea, oye, ni tiene dinero. Y el niño al final, acosado, ¿qué dirá? Mira, mamá, me dirás lo que quieras, pero yo es que me voy a casar con ella, ¿me entiendes? Es el sentimiento desbocado. Enamorarse no suele ser razonable. Es una forma de complicarse la vida. Lo decía Horacio, que lo sabía de memoria. Quas amor curas habet, en el Beatus Ille. Uno deja los innumerables cuidados, preocupaciones que el amor acarrea. ¿Por qué enamorarse? Si se es tan feliz sin enamorarse. Ah, sí. Eso lo decimos los tontos. La gente se enamora. Sí. Y nos reímos de Kant, que impuso la razón. Kant era un racionalista puro. La razón pura. Se enamora y empieza a hacer cuentas. Ventajas de casarse. Desventajas de casarse. Como le sale una desventaja más, no se casó. Esto da risa, ¿verdad? Da risa. No, pues es la mar de razonable. Oye, tú te vas a casar con más desventajas. Eres idiota. Y usted me estás diciendo, y tú eres corto, porque ¿y qué más da si hay desventajas? Si uno está enamorado, se casa. No es cuestión de ventajas o desventajas, la razón no debe intervenir. Bueno, pues en el fondo de nosotros, este es el tejido. Primero, la patria, la verdadera tierra, es el tejido de nuestra tierra. El hombre es del tejido de lo que no se ve del hombre. El juego de la creación, que es sacramental, que enseña y no enseña, nos enseña a vivir en esta cuerda floja, en la tensión entre lo que vemos y lo que esperamos, lo que no vemos, y a entender que por debajo de todo esto, el patrimonio humano que se acumula en nuestras bodegas cada vez más, es muy nuestro, y nos es asequible fundamentalmente a través, como decía Freud, de los sueños y de los sentimientos. ¿Y cuál es, en síntesis, el tejido de lo que esperamos y el tejido en el cual se acumula aquello que la humanidad va acumulando? Fíjense qué cosa más curiosa. Estoy diciendo que me traslado otra vez a la primera pintura, a esta, pero no olviden aquellas que son paralelas o consecuentes. Vuelvo aquí a la tierra y al hombre que somos nosotros, ponemos la frontera entre el cielo y la tierra. Estamos diciendo que la tierra está tejida con el tejido del cielo, como el hombre está tejido de la tela de Dios, es igual. Bien. Pero curiosamente decimos que esta tierra cuando elabora, es decir, este estoy yo, y aquí están mis abuelos del siglo pasado, más mis abuelos de otros siglos, es la fila de abuelos desde Adán. Y abuelos y parientes y consecuencias y convivencias humanas. Todo esto se acumula en mí. ¿Pero de qué forma se acumula? En el mismo tejido simbólico del cielo que es tejido de la tierra. ¡Qué curioso! Es decir, todo lo que la humanidad elabora y acumula, no se acumula en la tierra de la tierra, sino en el cielo de la tierra. Lo he puesto muy difícil, lo tengo que decir otra vez. Hombre, lo normal sería que aunque los bajos del hombre, los bajos son los soportes, aunque los bajos del hombre sean divinos, lo que el hombre elabora se acumule en lo humano del hombre. Pues estoy diciendo que lo que el hombre elabora se acumula en los cimientos divinos del hombre. Es decir, todo lo que la humanidad suda y exuda y elabora y segrega,
pero que la humanidad se segrega, se acumula en el tejido de la humanidad. Y el tejido de la humanidad es meta-humano, con el bien entendido de que lo meta-humano es lo más humano que lo humano, Por eso lo mejor de la elaboración humana se acumula en aquel lugar donde el hombre es hombre de verdad, y el hombre es hombre de verdad en aquel lugar donde lo que hace que el hombre sea hombre es Dios. Sino, si las vivencias humanas se acumularan en lo que el hombre tiene de hombre, significaría que son puramente superficiales. Pues son tan profundas y tan serias las vivencias de la historia humana que se elaboran en el largo caminar de la humanidad, son tan serias que se acumulan no en el bolsillo de la chaqueta, sino en las bodegas de lo humano, donde Dios es el ser del ser del hombre, donde el hombre es de verdad hombre, que es donde es Dios. Esto lo veremos luego en el cristianismo. Bueno, ya tenemos pues dos puntos, es importante. Es decir, que si ponemos al hombre ahora en vez de la tierra y el cielo, el hombre que soy yo, y le pongo las bodegas, aquí pongo aquí un cajón que son sus bodegas, y digo, lo que hace que yo, esto es lo visible de mí, en realidad este cajón tendría que estar detrás, pero nos entenderemos igual. Esto es lo visible de mí, esto es lo invisible de mí. Bueno, lo invisible de mí es lo que me sostiene. Ala, ya está. Lo invisible de mí es mi verdadero ser, y esto digo que es divino. Pues digo a la vez que donde lo invisible de mí, que es divino, es mi verdadero ser, ahí mismo se acumulan las experiencias humanas, y no aquí. No aquí, sino aquí. Es decir, que lo acumulado por el hombre y lo frontal en el hombre son lo mismo. El origen del hombre es divino y lo mejor de la elaboración humana es divino. Es decir, que el principio y el fin del hombre son infinitos, son Dios. Y esto se dice, ahora ya he terminado la clase, se dice en la resurrección de Cristo. Ahí está lo malo, que la Pascua, como casi todos los sacramentos y ritos de la Iglesia cristiana, han perdido el alma y se han quedado con el cuerpo. Es decir, son visibles sin invisible. Sé lo terrible de la acusación que estoy haciendo, pero me duele. No la acusación, me duele la verdad. Durante siglos, por eso es tan urgente que haya una renovación radical de muchas religiones de la tierra, en nuestro caso de la nuestra, de la occidental, de la cristiana. Los ritos, los sacramentos, las enseñanzas y los comportamientos de la Iglesia, es decir, lo que hace que la Iglesia sea Iglesia, por lo menos en sentido epifánico, en sentido que se manifieste, todo esto está vacío de contenido. Es un cuerpo sin alma, es una momia. Viene del pasado, donde estas cosas estaban recibiendo fuerza desde atrás, ¿ven? El invisible las alimentaba. Entonces era una teofanía. Tú veías algo, ibas a misa. Cito siempre, por ejemplo, a Emil Mal, en la historia del arte occidental, que es magistral. Cuando cuenta lo que hacían nuestros abuelos en la Edad Media, que se mataban de sol a sol trabajando en sus campos, pero luego llegaba el domingo y estos hombres se lavaban una vez a la semana, los que se lavaban, se arreglaban, se endomingaban el domingo, endomingar, una hermosa palabra, se endomingaban y se alejaban de sus territorios, de sus casas de cada día, se acercaban a la catedral, que entonces era una eclosión, las catedrales medievales, piensen en Chartres o piensen en Santiago de Compostela, y allí otra vez se lavaban con agua bendita, pasaban por el pórtico de la gloria y entraban en la dimensión de la eternidad. Del puerto de la gloria para allá es la gloria, la tierra quedaba atrás. Ellos bien lavados y nuevos, el incienso, la liturgia, los cánticos, la participación, los transportaban. Se llenaban de domingo y luego volvían a salir de la iglesia y al final toda la semana, matándose de trabajar, llenaban de domingo los días de la semana. Esto sucedía en la Edad Media, mucho mejor que lo digo. Hoy no sucede. Hoy asistimos a una cosa muy significativa, todo es significativo en lo humano. Hoy, los días de la semana se han comido el domingo, ¿sí o no? A ver, el domingo es un día más. Y vendrá la Semana Santa, que es la Semana Santa, y todas las semanas del año se han comido la Semana Santa. No se acusa nada, se dice sencillamente una cosa que hay que arreglar rápidamente, dándole sentido. Es decir, que los medievales se iban a lo visible y eran transportados a lo invisible.
Lo invisible alimentaba lo visible. Hoy estamos en un mundo cristiano, llamamos cristiano, donde se nos ofrecen muchas cosas visibles, pero donde las cosas visibles terminan en sí. Tú vas a misa y ves lo que se hace en la misa. Y los niños que están viendo la casa del padre suelen decir en la misa: mamá, qué rollo. Y aciertan siempre, siempre, porque ven la cara de Dios los niños. No vale decir calla mostrenco, no arreglas nada. Han visto la cara de Dios. Y si logras hacer un sacramento, una Eucaristía que te transporte, ya no hay rollo, ¿no? Bueno, pues de esto estamos hablando. La Pascua, la resurrección del Señor, que forma parte de la teofanía del sacramento, que es un hombre que muere y resucita, es decir, que pasa de la tierra al cielo, ¿verdad? Es justamente esta dimensión.